continuamos con Lore y ahorita nos estábamos poniendo de acuerdo de cuánto tema nos da la gratitud. Y Lore, platícame, ¿cuál sería o cómo podemos diferenciar una persona que está viviendo en gratitud y otra que no? En un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, ya lo platicábamos por el aire, estábamos diciendo acerca, por ejemplo, de darnos cuenta, ¿no? O una persona agradecida es la que puede sacar provecho de lo que sí tiene, ¿no? Y no estar todo el tiempo quejándose de lo que no tiene. Yo le comentaba a Billy que muchas veces, por ejemplo, las mujeres somos muy dadas estos, por ejemplo, cánones, estándares de belleza, ¿no? De yo, que nos venden. Que nos venden. De que es que tú tienes que ser alta, güera, ojo azul, espigada. A ver, espigada, ¿cómo quién? ¿No? Híjole, ¿qué te gusta? Como Angelina Jolie, que es muy envidiada. Ah, porque, yo también. Por lo de Brad Pitt, por nada por más. Por Brad Pitt. No, también por... Por los labios gruesos. Porque no son inyectados, ella sí los tiene así desde chiquilla. No, no te creas, pero sí es cierto, te venden un estereotipo. Y ella, ve tú a saber si ella también tuvo que pasar por algunas pruebas donde no se reconocía o no se aceptaba a sí misma bella, porque es curioso. Claro. A hombres y mujeres que vemos como prototipos de belleza, muchos de ellos han sufrido fuertes depresiones, por no aceptarse como son. Y no te parece increíble. Y tú dices, claro, pero dices, pero tú eres si el prototipo. Todo. Claro. Es bello o bella. Tiene dinero, tiene fama, ¿no? Lo que aparentemente todos desearemos en la vida. Y resulta que pues no son felices. Ahí está una de las muchas pruebas que por ahí no es. Esas son unos adornos y unos agregados mientras transcurrimos por este terreno que se llama vida. Pero por ahí no está la verdadera plenitud. Entonces, ¿dónde está? Yo les diría que la verdadera plenitud sí se encuentra en la gratitud. En la gratitud, ¿no? Sí, y en nosotros mismos, o sea, el dejar de ir al afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, retomando, por ejemplo, este ejemplo de Angelina Jolie, es aprender a decir, ok, bueno, esto soy yo, ¿no? No nací midiendo un 80. Pero no nací nada que ver. ¿Cómo le voy a hacer para ser feliz? Y pues, me dijeron, si no eres como fulanita, ay, la tienes bien difícil. ¿Será que sí? Claro que no. Es dejarte de creer como esas cosas. Y la segunda es sacar partido de lo que sí tienes, ¿no? Bueno, pero agradezco que tengo estas características físicas. ¿Y cómo le voy a sacar partido esto que sí tengo, ¿no? Y hay personas muy bellas, ¿no? Muy guapas, que solamente son porque se aceptan, porque se ven felices con ellas mismas y porque sacan partido. Sí, es cierto, ¿no? Y brilla mucho más aquella persona que es feliz. Eso sí lo he comprobado tantas veces. Claro. Puedes tener unas características, unos rasgos físicos muy bellos, pero si lo de adentro anda quebrantado, no se le saca todo el provecho. No. Si puede coincidir, no, hombre, pues ya garbanzo de a libra, que estás muy contento y que además tiene una presentación física muy linda y que además tiene un crecimiento espiritual. Bueno, sí hay gente, cómo no que sí la hay, sí. Pero se le nota también. A lo que voy es que el brillo de adentro nos embellece por fuera. Claro. Nos embellece muchísimo. Hay gente que dice, no, es que esta mujer brilla, ¿no? Dices, y si ¿cómo es cierto, hace? Brilla, y si es verdad. Brilla, tiene esa luminosidad que dices, a ver, ¿prefieres esta o prefieres esta? Yo quiero ese brillo. Claro. Yo cuando veo gente incluso mayor, me refiero 70, 80, y veo esa luz, ¿tú crees que le estoy viendo las canas o le estoy viendo la arruga, le estoy viendo si tuvo cesárea o no tuvo cesárea? Por favor, no, yo estoy viendo no su notas. Luz. Y yo digo, yo quiero llegar a esa edad, pero con esa luz, con esa tranquilidad, con ese brillo en sus ojos, con esa paz, con esa gratitud, porque esa persona seguramente ha trabajado en gratitud y ha vivido en gratitud. Por supuesto. Entonces, estos son los ejemplos, ¿no? Una persona que no es agradecida, de todo se queja. Okay. Híjoles, gente, que es difícil a veces estar con esas personas. Como dicen, no te da gusto con nada, sí, Chihuahua. Nada te da gusto, ¿no? Ay, es que, puta, hay tráfico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero pues poniendo musiquita, Lore, pero ¿no? Es que el tráfico... Ay, no, sí, nos desquicia a todos. Pero acuérdate, ¿no? Aún en esas situaciones puedes, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues qué bueno que hay tráfico. Me da tiempo de estudiar, ¿no? O me da tiempo de estar conmigo mismo. Fíjate, poner mi música. Acabas de decir algo importantísimo. Eso de poner la musiquita y luego hilaste con el contigo misma. Claro, ¿cuántas estar veces contigo. Estamos buscando el momento de estar con nosotros mismos? La vida te lo da todos los días con 2 horas de tráfico. Ponte positivo. No estoy echando choro, de verdad lo digo en serio. Hay que ponerse positivo. Claro. Pones tu música y de pronto si tienes que estar te conectas parado contigo, en una meditación. Pues sí, claro. Pero ¿qué hacemos? Estamos quejándonos. ¿Te puedo confesar qué hago yo en el tráfico? Cuéntame. Ejercicio.
yo hago ejercicios, yo hago de ejercicio. Respiración. No, yo hago, aparte de respiración, me traigo una pelotita de esas chiquitas como pesada y me la pongo entre la pierna y empiezo a hacer ejercicio de pierna y luego hago ejercicio de brazo. Muy bien. Y no me importa quién me vea, porque la verdad eso está padrísimo. Yo me lleno las caras que va haciendo Pilar. Sí, no, así, y voy haciendo así. Estiro los brazos y hago, porque yo les digo ejercicios de león, ya luego les platicaré eso de león, que hace ejercicios de estirarse y excelente ejemplo, apretar, ¿no? Y en lugar de, imagínate, vas enojado, tenso, agarrado del volante y nada más contando los minutos que pasan, que parece que son horas. Claro. Y yo aprieto aflojo, pues ya no voy al gimnasio. Y ahí hice mi gimnasio en el coche cuando me toca. Claro. Bueno, supongo yo que eso es como ponerse en positivo, ¿no? Exactamente, o sea, aprende a hacer ejercicio, en contacto contigo mismo, problemas en el trabajo, ¿no? Bueno, está la persona, es que toda la vida son problemas, y hay gente que dice, bueno, pero tengo trabajo. Claro. ¿No? Entonces, gracias a esto, bueno, aprendo, crezco, o sea, tantas cosas de verdad que tenemos que aprender. Ay, mis hijos, qué latosos son, pero tuviste la capacidad de tener hijos. O estarte quejando de tu pareja. O quejarte de tu pareja. ¿Te puedes imaginar sin ella? No, ¿cómo crees? Exactamente. Entonces, ¿por qué la tratas tan mal? Claro. ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué la quieres cambiar tanto? Claro. ¿Cuál aceptar, es el? ¿No será que la situación es con Pili? Yo puedo decirte que la gran mayoría de las situaciones, de los problemas y de cómo vivimos la vida está en nosotros. Claro. No está en los demás. O sea, pero, cuando pero nosotros firmado, agarramos ¿dónde los poder, firmamos? Que lo usted no tiene firmar, nada que ver. ¿Los es más, son problemas de actitud, son problemas de falta de aceptación, falta de agradecimiento, exactamente. Que son de actitud. Sí, o sea, de ahí haz de cuenta que actitud se derivan miles de cosas, ¿no? Pero no sabemos agradecer, no sabemos vivir, ¿no? Entonces, cuando vamos a psicoterapia, cuando entramos en estas situaciones holísticas, ¿no? De meditación, es aprendernos a poner en contacto con nosotros mismos, aprender a agradecer, aprender a la persona agradecida sabe recibir y sabe dar. ¿Cómo no? Entonces, ¿cuánta gente hay que tampoco sabe recibir, rechaza no, el amor? No, rechaza el los amor, regalos los que regalos, le da la abundancia. Que dicen, ay, no, eso y luego la dice, ayuda. Ay, es que yo no sé por qué no llega el dinero a mi vida. No, pues así va a salir, pero corriendo, querida. Pero va a decir, ay, chis, aquí espanta. No va a querer nombre, llegar, ¿cómo ¿estás que de acuerdo? Entonces, claro, no se pregunten mucho. Son estas cuestiones de actitud y de no agradecer lo que hay también. Así porque, es. Ay, pues es que pero está medio cuchita, está medio feita. No, yo quiero una grande, despampanante. Y no estás agradeciendo lo que hay. Tienes, como claro, decíamos hace rato, cuando hay frijoles, pues comemos nuestros frijoles. Nunca se han comido unos frijoles recién hechecitos con un piquito de gallo y una tortillita. Hasta a mí se me antojó, ¿no? Ya se me antojó. Más que el caviar, fíjate. Claro. Pero lo que toque, a disfrutarlo, tanto lo uno como lo otro. Claro. Los buenos momentos, aprovecharlos, agradecerlos, disfrutarlos. Los malos momentos, aprovecharlos, aprender, ¿no? Aprender, capitalizar la por experiencia ahí, y seguimos. Hay adelante una frase que dice, se utiliza mucho en los programas de 12 pasos y dice, y esto también pasará. A todo mí me gusta, pasa y esto también pasará. Y esto también buenísima pasará. Fíjate que me fascina, claro, porque me hace centrarme en el aquí y en el ahora. Así y sin es miedo, porque las cosas que no me gustan, esto pasa. Pero las cosas que sí me gustan, también estar pasan, conscientes que pasan para... Si voy a abrazarte, abrazarte con todas mis ganas. Si voy a bailar, bailar con todo el gusto. Claro. Y agradecer en voz alta me parece algo muy importante, por ¿no? supuesto. ¿No, Lore? Eso es un punto que me gustaría que lo platicáramos también con las personas que nos están escuchando. Sí. No solo esta gratitud de la que estamos hablando, sino también acercarse a las personas y dar gracias. Dar gracias, claro. A veces estamos, sobre todo esto se ve mucho en situaciones de pareja y de familia, ¿no? Pues es que... Es que yo hago mucho esfuerzo por ella y voy y trabajo y hago y torno y yo me desvivo y todo. Y ella no me dice nada. Y hablas con la pareja y dice, pues lo es mismo, que yo limpio la casa y voy por los niños y estoy como hasta aquí, más como para acá. Y él no me dice no nada. No lo valora. No lo valora. Sí, fíjate que es importante, ¿no? Hace poquito hacía una dinámica en pareja que se ven, se voltean a ver las dos, la pareja a los ojos y se dicen, dense gracias, ¿no? Ay, por lo que se dan. Claro. ¿No? Porque siempre estamos quejándonos, siempre estamos viendo lo que no, no tiene si nuestra me da, pareja. Si no, si me tiene bien, ¿no? Es muy común que digamos las mujeres, me, si tiene, me tiene bien. Bien. Muy chistoso me suena a mí, pero bueno, me tiene bien. Pero... No, o él a ella, no, pues sí, sí tiene bien la casa y es buena mamá, ¿no? Uh-huh. Atiende bien a los niños, sí, pero no me lo dice.
Claro. También ahí está la gratitud. Claro, ¿no? Y aprender a externarlo. Como decíamos al principio, Pili, no dar las cosas por hecho. O sea, y tampoco pensar que el otro lo sabe, nada más porque, pues porque ya vivimos mucho juntos, entonces ya lo tiene asumido, ¿no? Es el rey decir, oye, gracias por ser buena mamá, gracias por tenerme bien, ¿no? Pues no te dije que te amaba cuando nos casamos. Cuando nos casamos, ya te dije hace 20 años. Ya llevamos 22 años, mi amor. Si me lo repites, ¿por ahí qué me pongo de buen humor, no? Claro, el aprender a siempre estártelo recordando. Como dicen, no se guarda en el afecto, ¿no? También dicen, ¿no?, que por ahí es malo guardarnos los sentimientos negativos, pero también los sentimientos de amor, de gratitud, no los debemos de guardar. Que esto también es educacional, Lore. No nos enseñaron a expresarnos. No tenemos educación. No nos enseñaron. O nos enseñaron, pues, como nos enseñaron, punto. Usted cállese, esto no se dice en público. Ya sabes, ¿no? Fuimos educados muy para afuera. No seas cursi, ¿no? Muy de, no, que no vayan a pensar que somos... quién sabe cómo, ¿no? Ponle el título que quieras. Sí. No vayan a decir no sé qué. Entonces usted, bien peinadita, bien portadita y bien sonriente. Ecuánime. Y cuánime, fuerte, no diga groserías. No claro. Y usted cierra las piernas y usted calladita y usted no diga groserías y usted no chille. Y entonces todo para afuera. Como monos de cartón, todos apretados. Claro, tarde o temprano explotamos. Claro. Con migrañas. Con resentimientos, colitis, con colitis, enfermedades, con por todos lados. Neurosis. Y entonces es. La gratitud se vuelve de este tamaño porque acumulaste. Sí, sí requerimos una válvula de escape para sacar todo esto por que supuesto. Se quedó ahí como bustito. Y sabes, uno de los principios básicos del psicoanálisis es la palabra sana. O sea, el simple hecho de hablar. Ya me siento bien ahorita, fíjate. Dices, ya me descargué, exactamente, ya sacamos, ¿no? Claro. Sí, es esta parte de aprender a hablar, de expresar. O sea, claro, no todos y aprender, tú lo has dicho, aprender, porque a veces no sabemos ni eso. Según claro. Sí, pues yo sí sé hablar. Ajá, a ver. Empecemos enséñame. A hablar. Enséñame qué sabe decir. Sí. Y no sabemos hablar. No sabemos expresar nuestras emociones. De hecho, entonces, es mucho más fácil a veces, Lore, expresarnos. No. Te iba yo a decir, las emociones de los demás. O lo que sentimos con los demás, ¿no? Como que háblame de ti. Complicado, pero háblame de tu marido, es así, 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 háblame de tus hijos, son así, 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 bueno y malo, según como esté cargado el barquito, pero háblame de ti, y se pueden quedar una eternidad pensando. Sí, y ahí es donde cuesta mucho cuenta. Trabajo, ¿no? Es lo que hablábamos de la conciencia. Uh-huh. Entonces, vamos a hacerles como esta invitación a que hagan este ejercicio de hacer una lista para cerrar este fin de año, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que ustedes sienten que tienen que agradecer en su vida, tanto las positivas como las que son más complicadas? Porque también, créanme, hay cosas muy buenas. En todo lo malo siempre hay algo bueno y en todo lo bueno siempre también hay un arrocito, siempre hay algo. Un negrito en el arroz, sí, ¿no? Como decimos. No. Pero todo se tiene que agradecer, o sea, sería un ejercicio, háganlo. En individual, ¿no? Sí. Y después compártanlo, ¿no? Con la gente que salió beneficiada en estos agradecimientos. Oye, ahorita que regresemos, ¿no? Porque vamos a ir a un corte, Lore, ¿qué te parece si les podemos regalar una dinámica de familia, una dinámica donde varios puedan trabajar y en lugar de estarse juntando nada más para cómele, a lo mejor podemos hacer una dinámica de fin de año donde podemos trabajar, ¿qué les parece? La gratitud. No se vayan, regresamos y no se pierdan esta dinámica tan bonita, ¿eh? No se vayan.